El Servicio Nacional de Turismo señaló que los eventuales visitantes que lleguen a la zona deben programar su viaje o estadía considerando que la erupción del Cauye continúa. Ello porque la ceniza provoca alteraciones en los vuelos nacionales, por lo que la gente debe analizar detenidamente el itinerario y posibles cambios que se registran en horarios de salida y llegada. Fernando Ortúzar, director general de Sernatur, expresó que el tema seguridad no es transable y en ese sentido respaldó las medidas que, por ejemplo, la empresa LAN ha adoptado. Pero aquí muchas veces se reclama ante la empresa, pero lo importante es que hay estándares que están basados en relación con otras líneas aéreas de todo el mundo, que incluso éramos sentirnos orgullosos, digamos, de tener líneas aéreas con esos estándares de seguridad, y aquí es la seguridad de los pasajeros lo más importante. Por lo tanto, eso no va a cambiar y ellos no van a volar en esas condiciones. Y lo otro, que los aeropuertos que tenemos alternativos están también muy cerca de la zona de la erupción, por lo tanto, por lo general, si se cierra Puerto Montt, se cierra Osorno, se cierra Valdivia. Ortúzar dijo que la gente debe informarse con tiempo, ya que los reportes de la línea aérea nacional son cada 4 horas. En todo caso, la misma recomendación se entrega a los turistas que viajan por tierra, para que en caso de ir a Bariloche, por ejemplo, sepan que pueden enfrentar un corte en el paso internacional Cardenal Zamoré. Hoy día el gran foco de la promoción está en el mercado nacional, que se mueve mucho por tierra, por lo tanto las familias que vienen de Santiago, el norte del país, a visitar la región de los lagos, vienen por lo general por tierra. Pero lo importante es que sea parte de nuestros itinerarios y nuestra planificación el considerar que el volcán está activo y que esto va a poder seguir, va a seguramente traer problemas durante la temporada. Pero metámoslo dentro del programa porque no es algo que se vaya a acabar, puede durar mucho tiempo. Se espera que a medida que transcurra la semana y el verano se acerque, aumente la cantidad de turistas, por lo que la idea es reforzar los servicios que se otorgan para recorrer la zona y considerando siempre la seguridad como el primer elemento.